Pues continuamos nuestro recorrido aquí en el mercado municipal de la Divina Pastora. Ya saben que buena carne, buen pescado, en fin, un poquito de todo. Y además, este negocio que lleva abierto muchísimo tiempo y que siempre se ha conocido como la panadería del mercado municipal. Bueno, no solo pan, sino que ha ampliado muchísimo el negocio. Así que no se lo pierdan. Esta panadería que lo lleva, a ver, lo voy a decir bien, se llama Demian Lausero, este argentino aficado en Marbella que ha apostado por el mercado municipal. ¿Cómo estás, Demian? Muy bien, muchas gracias. Es verdad que esto lo conocían como la panadería del mercado, pero tú te has lanzado a ampliar el negocio y traer productos muy específicos. Sí, la verdad que la idea era darle más vida al puesto y buscar poner un puesto de los que normalmente hay en un mercado, con aceites, con vinos, con productos de la zona, quesos y demás, los frutos secos, especias, todo ese tipo de cosas, y tratamos de que sean productos de la zona. Bueno, desde luego, la panadería sigue siendo panadería básica, porque ese es un producto diario y además trae de diferentes lugares, ¿no? Sí, más que nada el pan viene de Coim. Los panes, como se hacían antiguamente, de harina morena, los panes catetos, y bueno, esa es la especialidad. Hay otra parte, otra panadería que los trae, que los hacen en, a mano en horno de leña. O sea, hay una panadería tradicional y otra en horno de leña. Una panadería de calidad, no como en otros sitios que lo compra, que son precongeladas o precocinadas. Esto es buen pan. Esto se amasa todos los días con masa madre y demás. Perfecto. También tienes, has dicho, Demian, que habéis ampliado el tema de las especies y tenéis una amplia variedad. Sí, tratamos de tener mucha variedad, aunque nos falta espacio también. Pero tenemos bastantes condimentos, bastantes variedad en pimientas, por ejemplo, en pimentones. Y bueno, ya luego también lo que es hierbas, que tenemos muchas hierbas para infusiones, aunque faltan cantidad también por agregar. Todo esto, Demian, a granel, es decir, al peso, que es lo mínimo que vendéis. No hay un mínimo. Ahí tenemos sobrecitos pequeñitos, hay gente que viene con sus recipientes y se lleva desde 1 euro de producto a 20 euros de producto. Hemos vendido a restaurantes también, porque acá a la pescadería de Emilio vienen muchos restaurantes y aprovechan y se llevan los que le falte. Entonces, de todo. Veo que uno de los productos que ahora son de estrella es la quinoa. Sí, la quinoa, que es un producto muy bueno. Tenemos la quinoa blanca y la quinoa roja. Y la verdad que es un producto que sale bien, es un producto que está de moda, muy de moda desde hace unos años, y es un producto muy completo, es un alimento bastante completo. Creo que tienes un poquito de todo, tú hablabas de especies y frutos secos que no pueden faltar también. No es fácil encontrarlos a granel, ¿eh? No es fácil encontrarlos a granel y no es fácil encontrarlos a buen precio. Eso es otra cosa también. Tenemos el kilo de almendras, por ejemplo, a 9,80 euros. Desde hace un buen tiempo que lo tenemos a ese precio, cuando lo normal es encontrarlo a 12 o 13 euros. Nosotros tratamos de tener cosas a buen precio y de comunicarnos directamente con los proveedores, o sea, con los... intermediario. Que no haya intermediario, es la idea, para abaratar. No encarecer. Así es. Bueno, veo que es un poquito de todo también, por supuesto, aceites, también diferentes denominaciones de origen, ¿no? Sí, tenemos aceite de aquí de Málaga, que es más precisamente de la zona de Ronda. Luego tenemos de Jaén y también de Granada. Eso es lo que tenemos por ahora. La idea es ir incorporando de a poco, pero bueno, hay que buscar precio y calidad también. Quesos, también tenéis una variedad importante. Sí, tenemos quesos de cabra de aquí de Málaga, quesos de cabra payolla y alguna pequeña cantidad también de quesos de oveja. Los tenemos especiados con diferentes hierbas o pimientas y demás, o los curados o semicurados tradicionales. Demian, te has hecho un experto en todo este tipo de cosas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Con productos muy buenos, de primerísima calidad, con denominación de origen. Veo que también la miel no puede faltar aquí en tu puesto. No puede faltar la miel, siempre. Se vende muy bien también, es miel de aquí de la zona. Tenemos la miel mil flores y tenemos también de tomillo, de aguacate, de romero y demás, que se venden bien también. Es decir, en el mercado municipal el perfil del cliente es gente del barrio, aunque viene gente también de todas partes buscando estos productos muy específicos, ¿no? Sí, la verdad que me ha sorprendido, es la primera vez que estoy un verano aquí y me ha sorprendido que también llegan turistas.
llegan turistas del resto de España y turistas extranjeros también. Es curioso porque parece que en un mercado, en un barrio muy, muy, de, muy, muy céntrico, ¿no? Como no tiene nada que ver con el turismo, y sin embargo sí es verdad que pues, te puedes encontrar un turista, ¿no? Y vienen a hacer sus compras, a comprar su pescado, llevarse su aceite, su queso. Por suerte hay gente que le gusta explorar, eso es bueno. Hay gente que le gusta salir de lo normal, de lo que se encuentra en el centro de una ciudad, y llegan acá y está muy bien, se van contentos con los precios, con los productos. Así que una vuelta más por dar por Marbella. Magnífico. Demian, ¿a qué hora tienes el puesto abierto? Yo estoy desde las 7:30 de la mañana aquí, o incluso un poco antes, hasta las 3 de la tarde, los sábados a veces que se extiende un poco más. ¿Cuál es el día que está más ambiente al mercado? El sábado, viernes y sábado. Además, ahora que tiene ahí una terracita, la gente aprovecha, hace su comprita, luego se toma un refresquito. Sí, vienen, compran los pescados, el chiru en el bar se los prepara y bueno, y ahí se tiran más tarde. Por eso viernes y sábado es cuando más se extiende. Muchas gracias, Demian. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, yo creo que es un muy buen plan. Él dice que el día fuerte es el sábado, con lo que yo les recomiendo que lo hagan cualquier día, a media mañana vienen, se compran su pescadito fresco del día, su carne, en fin, un poquito de estos productos de queso, buena denominación de origen, aceites, un poquito de todo, el pan del día de Coín, y después se toman un refresquito, vamos, es que el plan se lo he hecho yo ya, ¿eh? Si queremos buena carne aquí en el mercado municipal de la Divina Pastora, nos tenemos que venir a este puesto, la carnicería Jesús Sedeño, que es de Marbella y detrás del mostrador lleva 31 años, que acabamos de echar la cuenta. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias. 31 años y metido. Metido aquí. Pero que tú empezaste mucho más joven. ¿Con cuántos años empezaste tú con esto de la carne? Con 12, 12 en el colegio y trabajando. O sea, que te ibas al cole y trabajabas, ayudabas en casa, claro. ¿Y dónde trabajabas tú con 12 años? En el Mercado Central. ¿En el de Marbella? Sí. Ahí aprendiste un poco el oficio. El oficio. Porque vende carne, a lo mejor lo vende cualquiera, pero... Bueno, no te creas, hay que aprender el oficio. El oficio es como todo. Sí. Porque un fontanero, un electricista, pues esto tiene lo suyo también. ¿Y quién fue tu maestro? Manolo Corbacho, que le mando un saludo. Él, ¿verdad? Tiene puesto allí en Marbella. Sí. ¿Y cuándo, Jesús, cuándo toma la decisión de decir, bueno, yo me quiero montar mi propio negocio, quiero ser mi propio jefe? Bueno, eso fue de rebote. Se enteró un amigo mío que tiene un puesto, mi cuñado. Vine, lo vi, me gustó y me metí. Y le probé. Y llevas aquí 31 años, que se dice pronto. 31 años. Pasan muchas crisis y, bueno, épocas buenas también. Bueno, sí, claro, sí. La del 98, la del 2008, la del 2002. Toda. La pandemia, todo. La pandemia, ¿no? toda. Bueno, ¿cómo habéis pasado? ¿Cómo estáis ahora? Porque bueno, hacer un negocio de... Es un negocio pequeño, pero vamos, cumplimos. Claro. Sí, somos dos personas, comemos aquí dos. Comemos aquí en el mercado, comemos unos pocos. Está bien, ¿no? Está bien, ¿para qué queremos...? ¿Y la clientela es fiel, es fija? La verdad que sí, yo sí. La verdad que yo tengo clientela de todos estos años, ¿eh? De toda la vida. De todos los años. Yo tengo niñas pequeñas que venían y ya son mujeres y siguen viniendo. Eso significa que bueno. Oye, me imagino que, bueno, carne tenés de todo tipo, por supuesto. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Bueno, depende del día del mes. Hay día. Muchas veces se vende más el cerdo, otros días se vende más la ternera, otros días se vende más el pollo. No hay día concreto. Vamos salteando, como digo yo. ¿Y cuando se acercan las Navidades, verdad que la gente se afloja un poquito más el bolsillo? Al principio sí, después tiene que soltarlo. Guarda un par de meses antes, después ya
se va soltando un poquito. Bueno, yo sé que vuestro clientela fija, incluso hay muchas familias que ha atendido a las abuelas, luego a las hijas, luego en fin, a las nietas, etcétera. Incluso viven ya fuera de Divina Pastora, sin embargo vienen directamente a buscarte. El problema es el aparcamiento, que siempre estamos peleando con lo mismo. Siempre estamos peleando con el aparcamiento. Pero contigo con eso vienen a verte. Bueno, sí, se busca el método a ver cómo se viene. Claro que sí. Claro. Bueno, pues Jesús, felicidades por esos 31 años, que cumplas otros 31 más y hace posible que yo lo vea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que venga la gente al comprar, al mercado. Exactamente, que venga para acá, que aquí la tratamos bien. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Bueno, gente amable, gente profesional y además, por encima de todo, buenísima calidad. 31 años no se dice pronto. Hemos repasado la carne, hemos repasado la pescadería, productos como el aceite, el queso, el pan. Hombre, nos tiene que faltar la frutería. Y aquí tenemos este puesto de los hermanos Villalba. Tenemos aquí a Pedro, que vamos, si me despisto me echa del mercado. Cristina, esta hora de llegar, esta hora está ya recogiendo. No iba a haber productos de calidad que tenía. Pues sí, porque claro, tú, Pedro, que es el propietario, ¿está aquí desde qué hora? Bueno, desde abre el mercado a las 6, a las 6:30, 7 estoy montando ya. ¿Ahora te levanta? ¿Cuándo me acuesto? Diríamos. Eso digo yo, porque siempre decimos que los panaderos que sí madrugan mucho. No, con los fruteros están ahí entre con la gente del pescado al mismo horario más o menos. ¿Te va a Málaga a comprar? Mercado Málaga. Todo el producto que viene aquí es de Mercado Málaga, de donde nos abastecemos todos los fruteros de la provincia de Málaga. Y muy buen producto. Sí, hombre, tiene que ser buen producto. Tiene a Marbella y tiene que ser el mejor. Que digo yo una cosa, que hablamos en verano el ambientillo que hay, por ejemplo, en la Plaza Los Naranjos. En Mercado Málaga a las 5 de la mañana, eso tiene que ser un jolgorio. Eso es que hay. Estoy hablando de una gente, gran ciudad. Sí, y se mueven 2,000 o 3,000 personas diarias por las noches. Tienes que ver que hay 3 o 4 cafeterías, hay gente que viene de Jaén, de Córdoba a comprar, de toda Andalucía. O sea que tu carretera va a Málaga y vuelve todos los días. Todos los días. Prácticamente, ¿no? Bueno, yo soy de Rincón de la Victoria y vengo, vuelvo y después me voy. O sea, Pedro, tú decís que tú eres, yo te pregunto por la situación de las carreteras, creo que te las sabes todas. Perfectamente. Bueno, Pedro, ¿cuántos años llevas con el puesto? Pues llevo del año 86. ¿Muchos años? Sí, toda la vida de Dios. ¿Cuál es el tipo de cliente que viene a un mercado municipal en un barrio como este? De todo, gente del barrio, desde hace muchos años, que ya tengo mucha amistad con ellos. Y gente de fuera, de Madrid, de Bilbao, de Navarra, de todos lados. Decía Jesús que sus clientes, prácticamente la mayoría, la gran mayoría, son clientes fijos. ¿Te da la sensación que no entra cliente nuevo, como que ir al mercado municipal, como que han perdido un poco la moda? Hombre, un poco sí, por la comodidad del supermercado, que llega, tiene tu parking, paga con tarjetita, lo tienes todo un poco más cómodo, pero la calidad que tenemos los mercados no es nada comparada con los supermercados. Y la confianza que deposita en ti el cliente, que ya lo conoce y sabe a cada uno lo que le tienes que dar. Eso está clarísimo. Yo siempre digo que en un mercado municipal que viene, Pedro, ponme unos tomates, si me pone un tomate malo, no, es que al día siguiente viene. Que antes de pasar eso lo advierto, mira, cuando te lleva esto, llévate lo otro, o cómpralo mañana, que veo que va a venir mejor para tu calidad. Sí, porque, y además cuando te llevas un producto. Y conocemos los gustos de cada cliente ya. Claro. Conocemos los hijos que a mí me han estado comprando, de toda la vida. Claro que sí. Además pasa una cosa, yo me ha pasado alguna vez, llega, oye, ya me pusiste este tomate que está malo, es que en los puestos así de este tipo no te pueden engañar. No te pueden engañar por la sencilla razón que está todos los días viéndolo y ya tienes confianza, es con muchos clientes, es como de la familia ya. Perfecto. Y si te pasa cualquier cosa, Pedro, con lo que me dedita ayer no era tan bueno como me decía. Sí, señor. O intento siempre. Y que lo que no te venden es plástico. Esto está. Cosa con mucho sabor.
como tomates de aquí del terreno que tenemos, de primera calidad, como estáis viendo. Mira, Pedro, con mascarilla y huele, imagínate. Y huele, imagínate. O unos chirimoyos ya de temporada que tengo aquí ahora mismo. Madre mía. ¿Eso cuánto pesa? Esto vale, pesa un kilo 200, primera calidad, variedad carpa, que son de las más dulces que hay, con todo calidad. Buen producto, buen precio, siempre muy ajustado y muchas horas de trabajo, ¿eh? Bueno, precio ajustado. Aquí lo que podéis. Sí, pues, hacemos lo que podemos, pero sobre todo es la calidad. Yo creo que 10 céntimos más o menos, yo creo que cualquier persona le da lo mismo. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que al fin y al cabo, 30 y tantos años que llevas tú al frente del negocio, es que lo has hecho bien, si no, hombre, es imposible. Hombre, tantos años y nunca hemos cerrado y hemos tenido altibajos como en cualquier negocio, pero no va bien, gracias a Dios. Bueno, pues que sigan viniendo al mercado municipal, aunque es verdad que la gente se queja de que si hay aparcamiento o no hay aparcamiento, donde no hay problema de aparcamiento, pero hay que buscar el producto, el servicio y sobre todo la confianza de estas familias que llevan toda la vida. Hermano Villalba, pues nada, por 35 años más. Con muchas gracias por todo. Te gustará, te querrá jubilar algún día, ¿no? ¿Jubilar? Pues sí, me llegará como todo el mundo mi tiempo de jubilación. Pero vamos, yo no pienso en la jubilación, yo pienso en trabajar día a día. Y cuando llegue la jubilación, ¿cómo tendremos que jubilar como todo el mundo? Es un derecho, no una obligación, también te lo digo. Hay gente que está trabajando toda la vida, ¿eh? Bueno, eso es también cada persona en el mundo. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Nada, no me regañe tanto porque he venido tan tarde. Otro día lo encontraremos mejor montado y dando mejor calidad para que la vean. Que sea yo más madrugadora, Pedro. Venga. Bueno, pues ya lo saben, el mercado municipal, que ellos están abiertos a las 8 de la mañana, están aquí como un reloj, pero familias como Pedro, como Jesús, son las 6 de la mañana y 5 de la mañana y ya están preparados para traer el mejor producto. Así que ya saben, mercado municipal Divina Pastora. Lo mejor de lo mejor. Paseíto aquí en esta carnicería Paco, tengo que decir que ya estamos prácticamente, están todos los puestos cerrando, nosotros ya llegamos súper tarde, porque además hoy hemos tenido un paseo desde las 9 de la mañana que llevamos por Divina Pastora, que hay que decir que mucho, mucho negocio. Entonces, ya recogiendo de luego están los productos, pero me ha dicho, él se llama José, pasa que todo el mundo lo llama Paco. Todo el mundo, vamos, que tu madre quiso ponerte José y no había manera. Mi madre es la única persona que me ha llamado. Bueno, cuando iba a preguntar por mi casa, preguntaba por José, nadie sabía quién era. Soy Francisco, José Francisco. Entonces, de ahí el motivo de que de Canicería Paco. Entonces, cuando te ponga tu nombrecito abajo, ¿qué te pongo? ¿Paco o José? Yo me llamo José Santo Guzmán, José Francisco, pero José Santo Guzmán, sí. Perfecto. Oye, la curiosidad ya, ¿por qué se llama Carnicería Paco? Porque mi familia me dice Francisco, yo soy de un pueblo y había buena experiencia por una carnicería Paco, famosa, y yo digo, bueno, pues yo en Marbella voy a poner mi nombre con mi carnicería, Carnicería Paco, no por aquel hombre, sino por mí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Coín. ¿De Coín? Hombre, un coíno que lleva, es verdad que hay mucho coíno aquí en Marbella, ¿eh? Sí, yo vine aquí con 14 años sin permiso, corriendo con la motillo, para poder asistir al trabajo y ya vivo aquí, tengo varias casas aquí. O sea, que llevas aquí toda la vida. Bueno, toda la vida no, todavía me quedan 40 años. No, llegaste aquí muy jovencito. Muy jovencito, 14 años. ¿Cuándo, con qué edad montaste tú la carnicería? Pues recién venido de la mili, de los 67 en el 88, 88 o 69, pude la carnicería. Llevas aquí un montón de años, eres un experto en la materia, ¿no? Hombre, ya esto lo conocemos, ya. Ya, sí, ya. Bueno, tú dices, Paco, que tu negocio prácticamente se basa en mostrador, no es que tenga mucha clientela de comercio, y tú te has especializado mucho en el cliente que viene aquí cara a cara, ¿no? Sí, yo me dedico al cliente que viene aquí. Yo tengo la suerte de que yo criaba mi ganado, entonces yo he venido a Marbella a traer mi producto. Me ha tratado Marbella muy bien, estoy aquí y lo que quiero es poder seguir aquí. Ya está, no hay más. Pero yo mi riqueza ha sido esa, pues traer mi ganado aquí y la gente la sabe valorar, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y qué tiene este ganado de especial en el sabor?
Pues mira, pues tú has dado estás haciendo una entrevista, pero has dado en el tema. Pues eso tiene que, esa finca tiene un agua un poquito salobre. Y eso parece que le da a la carne un sabor especial. Porque mi padre, cuando yo era chico, de Benalmádena, que había un carnicero, ya buscaba el ganado de Pepe. Creíamos que eran las manos de mi padre, que la trataba con mucho cariño, que eso y lo otro, pero parece que el agua, que era un poquito salobre y le da una cierta gracia a la carne. Fíjate. ¿Tú haces tu propia matanza? No, ya hoy en día estamos en Europa. Antiguamente sí se hacía, ¿no? Sí, pero qué va, yo nunca he matado. Yo he matado por el matadero Coín, luego lo quitaron Málaga la han quitado aquí a Sevilla, en fin. Ya ese tema de que no se puede tocar. Claro. Pero bueno, tú sigues haciendo tus productos, tu clientela fija de más de 30 años sigue apostando por ti, ¿no? La pena, las personas se van muriendo, la gente se hace mayor, el barrio se hace mayor, viene el inmigrante, el precio, pero sigue estando la calidad. Sigue estando la calidad y ya está. Eso es muy, muy importante. Bueno, tú dices que el pescado aquí en Marbella funciona todo el año, pero la carne es más de temporada otoño-invierno, o sea que empieza tu temporada. Sí, a mí me gusta más el invierno. Llega los días de Navidad, todo el mundo quiere solomillo y pata, pero bueno, ya está. Dice que cada carne tiene su hueso. Esto tiene su problema, pero hay que irlo resolviendo y ya está. Bueno, pues te agradezco mucho este ratito que he aprendido algo. Fíjate, no sabía yo que en el agua incluso se ha detectado. Todos somos lo que comemos. Yo me pienso que sí. Yo nunca lo había, pero cuando la carne la buscaba, por algo era. Y ya tú hoy vas escuchando, vas viendo y tú, oye, pues, coño, por razón tienes. Muchos años, mucha experiencia, muchísimas gracias. Paco, bueno, se llama José Francisco, así le puso su madre, de Coín. Todo el mundo le llama Paco, bueno, llámelo usted como quiera. Coín, pero muy contento aquí en Marbella. Sí, señor, muchos años aquí en Marbella, que aquí también ha hecho su familia y su negocio. Pues ya saben, Divina Pastora, Mercado Municipal, aunque hemos llegado a última hora y él ya está recogiendo, ha sido tan amable de estar un ratito con nosotros. He aprendido un poquito de ti, ya vendré a visitarte más veces. Muchísimas gracias. Pues nada, disfruten de la Divina Pastora del Mercado Municipal.